Bueno, mi nombre es Nicolás Ignardi, para los que no me conocen, y esto es Meetup.js. ¿Quién es la primera vez que viene? Ok, tenemos unos cuantos. ¿Por dónde llegaron? Cuenten un toque rápido por dónde llegaron. Estaba en un quilombo, estaba todo atrapado. ¿Por dónde llegaron a Meetup.js? ¿Cuándo se sumaron? Sí, el grupo Slack. Ok. Ok, ¿y se anotaron hace poco o estaban antes y recién vinieron ahora? Hace poco. Bien. ¿Y cuántos trabajan por acá? Bueno, de nuevo. Sí, por esta zona. Bien. Bueno, básicamente este año tenemos un objetivo nuevo que ya arrancamos, que es armar el equipo un poco más grande a nivel organización para poder tratar de hacer más cosas. Así que bueno, a los miembros que ya estaban, que son los que están arriba, se sumaron todos los que están abajo. Así que bueno, básicamente tenemos a Belén, a Karen, a Cami, a Ale Oviedo y a Cris, que están dando vuelta por ahí. Busquen estas caras, cualquier cosa, cualquier duda o algo que necesiten, ellos los pueden ayudar. Y como les dije, bueno, la idea es un poco tratar de este año hacer un par más de cosas para la comunidad y está abierto para que cualquiera de ustedes se sume. Este año planificamos 10 eventos a lo largo del año y bueno, la idea es que empecemos todos juntos a hacer cosas, ahora les voy a contar un poquito más de eso, y la idea es que el año que viene, algunos de ustedes si quieren participar, empiecen a ser parte de la organización. Algo que teníamos una deuda pendiente durante mucho tiempo era tener el dominio. Finalmente sacamos meetup.js.com.ar. Ahora esto lo va a redireccionar directamente a la página de Meetup para que sea más fácil de ubicarlo. Y también vamos a hacer pronto. Y Slack ya no es algo tan difícil. Es slack.meetup.js.com.ar. Así que si se lo quieren pasar a algún amigo o alguien que lo necesite, pueden hacerlo. ¿Quiénes no están en Slack de acá? Bien. Tarea para el hogar, slack.meetup.js.com.ar. Entren, tenemos una comunidad hermosa dentro del Slack también. Hay casi como, no sé, 500 personas y hay de todo. Igual el channel que les recomiendo es Forobardo. Estamos en deuda con Asado JS, pero ya en cualquier momento sale. El de GraphQL está muy activo, dicen. ¿Cuál? El de GraphQL. GraphQL anda bien, dice también, la realidad que está bueno. GraphQL es mi Stack Overflow. Es básicamente un buen lugar para entrar, así que les recomiendo a los que no estén que se sumen. Se van a divertir y sí, bueno, a poder compartir cosas. Bueno, las redes sociales básicamente tenemos meetup.js.ar para Twitter, meetup.js para Buenos Aires, para Facebook, y meetup.js Argentina para lo que es YouTube. Estábamos un poco en deuda con los videos, lo vamos a mejorar a lo largo del año. Y quería pedirles un fuerte aplauso para los amigos de Southworks, que nos abrieron un fuerte aplauso. Especial a Nico, que se fumó mover todos los muebles y conseguir las cosas para que hoy podamos estar. Así que gracias Nico también. Una de las cosas que hicimos durante enero fue mandarles un mail a todas las empresas con las que más o menos venimos haciendo cosas y algunas más también. Y lo que le pedimos es, che, queremos conocer más lugares, queremos ver si podemos ir a otras empresas. Y lo que le pedimos es lo mismo de siempre, algunas birras, algo para picar y un espacio como para poder tener nuestras meetups mensuales. Y uno de los objetivos para este año es, che, nos gusta ir a Palermo, hay cierto grupo que vivimos más cerca de Palermo y como que nos queda cómodo y por eso hicimos varias meetups por esa zona. La idea de este año es tener una mejor cobertura a lo que es Capital Federal y va a haber variado, va a haber algunas que sean más en el centro, otras que sean más por Palermo. Ya tenemos los 10 sponsors o hosts que nos van a acompañar a lo largo de todo el año. Así que buenísimo que con anticipación ya sepamos qué vamos a hacer durante el año. Si alguno tiene lugar, como ahí la misma Manotas que nos dijo que nos pueden invitar, la idea es tratar de ir a todos los lugares que nos invitan.
vamos a organizar cosas, vamos a buscar el lugar, vamos a buscar la comida y todas esas cosas. Pero, si bien lo importante de Meetup.js es la parte social y es que nos sigamos conociendo y que sepamos quiénes somos y seguir aprendiendo entre todos, está bueno que haya charlas técnicas donde aprendamos un poco más y se abre el debate sobre tecnologías y cosas que nos gustan. Y eso depende mucho de todos. Entonces, la idea es que tenemos este repo por ahora de charlas. Ya hay algunas muy copadas ahí anotadas. La idea es que ustedes puedan sugerir sus charlas también. Ya pueden ver que soy muy mal orador y sin embargo estoy parado acá, así que cualquiera puede estar acá y la idea es compartir entre todos lo que vamos aprendiendo, lo que vamos haciendo. Así que los invito a que si tienen alguna charla en mente, la anoten. Van a ver que cuando crean un issue tienen un template ahí que les pide todos los datos que necesitamos para después crear el evento. Y en caso de que no sepan de qué tema darlo, pero tienen ganas de dar una charla, nos pueden consultar a nosotros o a alguno de los chicos y buscamos juntos algo para más, ¿está? Así que cópense, súmense. Yo prometí que este año iba a dar una charla finalmente, así que la voy a dar. Vamos, Nico. Bueno, en este momento. Y se llama como una de las cosas. ¿Cómo crear una meetup 101? Una de las cosas que también agregamos este año son las Lightning Talks. Todos conocen acá qué es Lightning Talks, alguien no conoce qué son las Lightning Talks. Lightning Talks son charlitas cortitas, la idea es, entre las dos charlas que tenemos, hacer dos, tres charlas de 5 minutos cada una, donde uno pueda venir y simplemente presentar alguna idea, algo en lo que está trabajando o lo que se les cante. Si tienen un grupo de fútbol o si están haciendo una nueva meetup o aprendiendo un lenguaje y quieren venir a contarlo, tienen esos 5 minutos para poder hacerlo. No sé, ¿hay alguien que se va a encargar de anotar hoy, si alguien se quiere anotar? Sí, todos. Ahí está, Karen y Pablito, perfecto, los buscan a los chicos y se pueden anotar. Pablito ya anotó Lightning de gráfico. Todo cuenta, acá. Lightning Talk es libre, así que podemos ver fotos de sus gatos si quieren también y demás. Otro de los objetivos que tenemos es mejorar la calidad de las charlas. Esto incluye filmarlas, editarlas y también acompañar a los speakers un poco. Hoy tenemos dos grandes speakers con bastante experiencia, así que como que nos vino bárbaro porque no llegamos a hacer esa parte para esta meetup. Pero ya a partir de la próxima ya empezamos a recolectar material y sugerencias y cosas bastante copadas como para poder darle a los oradores, que básicamente es sumar un par de herramientas a la hora de armar una presentación, cómo comunicarla y bueno, básicamente estar acá adelante. Así que no es que cuando armen una charla van a estar solos. La idea es que nosotros también los podamos acompañar. Y si podemos, para la segunda mitad del año, la idea es armar por ahí un curso, tipo un día de capacitación donde nos apuntemos, practiquemos un poco y hagamos varias cosas. Habrán visto hoy que les pedimos un alimento no perecedero. La idea es que entre varias comunidades veníamos medio como charlando el tema de che, estaría bueno que si los eventos son gratuitos y las empresas están acompañándonos y demás, que nosotros también podamos hacer algo que esté bueno. Y en este caso se nos ocurrió de que lo que vamos a hacer es todas las meetups a partir de ahora, la idea es que traigan algún alimento no perecedero y lo que vamos a hacer es o enfocarnos en alguna fundación que necesite la ayuda o por ahí ir cambiando todos los meses. Eso todavía no lo terminamos de decidir. Si alguno tiene una fundación, ayuda en algún lado y quiere que ayudemos también, nos pueden avisar y con gusto lo hacemos. Hoy vamos a estar ayudando a Fundación Sí. Fundación Sí, no sé si vieron el video, hacen un montón de cosas. En invierno salen a la calle, se contactan con la gente que está en situación de calle, a través de una sopa se ponen a hablar. Está buenísimo lo que hacen, así que estamos muy contentos de poder ayudarlos y gracias a todos por haberse copado con la idea. Si organizan eventos, si hacen meetups de otro tipo, por ejemplo, Jorge ya nos dijo que los chicos de Angular van a estar haciendo lo mismo. Nico me había dicho que ellos también lo quieren hacer en la de Cloud Computing, en la de Net. Así que la idea es, imagínense, hay 5, 6, 10 meetups dando vuelta, hay 30 personas, más o menos, entre 30 y 50 personas, bueno, si nos copamos todos con alguna cosa, de repente clavamos 500 alimentos o 500 fideos o paquetes de fideos, lo que sea, y eso a una fundación le viene bárbaro o a un comedor que podamos colaborar también le puede venir muy bien, así que sepan que está buenísimo. Coworking, esta es una idea que está dando vuelta. ¿Cuántos de acá trabajan remoto y por su cuenta? O por ahí con un cliente afuera y demás.
Bien, ¿les pasó de que por ahí están en su casa, ya se embolaron, no quieren salir, quieren hacer algo, por ahí en algún momento fueron a un espacio de coworking? La idea acá es, hay un par de ideas dando vuelta. Una es, el día que hacemos la mitad, nos juntamos en algún espacio de coworking que tenga lugar todos juntos y ese día laburamos juntos, que puede estar bueno. Y la otra opción es, por ahí en algún momento, directamente ir como más estables a un espacio de coworking y por lo menos ya ser un par de conocidos que están trabajando en la misma tecnología y que vamos a poder ayudarnos y hacer coworking. Workshops. Esto medio que los chicos se están desayunando un poco porque se los conté hoy, pero ya hay como 8 workshops planificados a lo largo del año. La idea es que casi va a haber uno por mes. Ya tenemos, Jorge tiene un par de workshops bastante copados armados. Nacho ya confirmó uno de Vue.js, así que ya tenemos varias cosas para hacer. Así que estén atentos que este año no solo va a haber meetup, sino que también va a haber workshops. Contenido en español. Esto está recién empezando. La idea es sitios conocidos que hablen de JavaScript o temas similares. La idea es, che, hay muchos acá que hablamos inglés, o más o menos la remamos un poco, y la idea es empezar a traducir ciertos posts. Nico Bebacua, no sé si lo conocen, que escribe en Ponyfu, por ejemplo, nos tiró un par de posts de los más importantes de él, y la idea es traducirlos, y lo que queremos hacer es un poco tratar de colaborar con la gente que está aprendiendo y que no sabe inglés. No sé si les pasó de tener que enseñarle a alguien o estar en esa situación. Hay muy poco material y el material que hay generalmente está bastante desactualizado y eso afecta. Y la verdad que como comunidad es algo en lo que podemos contribuir. Parece una pavada, pero el EPDN, o el primer lugar donde vas a ir a buscar mucha información, tiene bocha de documentos que no están traducidos. Y por ejemplo lo que hizo Dan de traducirlo de JavaScript para gatos, eso estuvo buenísimo. Así que bueno, si les interesa algo de esto, también pueden contactarnos y vamos armando el equipo para ir traduciendo cosas. Tengan en cuenta de que acá no solo van a estar colaborando, sino que también van a estar aprendiendo. ¿Cuánto me queda? Ya me pasé como 6 minutos. Eso y la próxima va más rápido. Bueno, otra de las cosas que vamos a estar haciendo es armar el sitio de Meetup.js, básicamente. La idea es tratar de, si podemos en algún momento, salir un poco de Meetup y que nos permita hacer un montón de cosas más. Y hay algo que ya veníamos hablando hace mucho, que es tener un calendario compartido con las otras Meetups o con los otros eventos. No sé si les pasó, pero yo como que no tengo mucha disponibilidad a los días de semana y de repente me entero que hay 4 eventos en la misma semana y después por ahí hay otro donde hay uno solo. La idea es tratar de distribuirlo, que no nos pisemos y que, a ver, estamos todos más o menos siempre dando vuelta en los mismos eventos. Estaría bueno poder saberlo por anticipado a la hora de armar los eventos o eventualmente planificar la semana, ¿no? Hay que hacer buena lista en casa para poder salir el resto de los días, hay que saberlo antes. Me contó un amigo. Así que bueno. Otra de las cosas que pasó es que, bueno, tenemos varios sponsors nuevos dando vuelta. Está Frontend Masters, está Eged, está la gente de Sticker News. No me quiero olvidar nada, pero bueno, seguro me estoy olvidando. La gente de JetBrains. A lo largo del año vamos a ir sorteando cosas, desde un año de suscripción para Eged o para Frontend Masters, y ese tipo de cosas. Hoy puntualmente vamos a estar sorteando, hay un evento de la comunidad Nómade que va a ser el mes que viene. Es un evento donde va a haber bocha de expositores sobre cómo trabajar remoto, cómo realmente poder vivir en el exterior y seguir laburando y todo ese tipo de cosas. Parece que va a estar muy interesante, así que hoy vamos a estar sorteando entradas gratuitas para eso, así que seguramente nos podemos ver. Después de acá, ya con algunos, ya por eso saben la modalidad, no lo paga la empresa, no lo paga la organización, pero nos podemos ir a comer todos juntos. Le preguntamos a Nico que había cerca por acá, nos dijo que está Antares, sabemos que Antares generalmente está hasta la bola de gente, pero tienen buenas cosas, así que al menos vamos a intentar ir y si llegamos y está muy lleno, vemos a dónde vamos. En principio vamos a ir a... Gracias, y ahora sí, a la charla. Che, un aplauso para Nico, que además de esto, está organizando un casamiento también.